He cerrado YouTube, no tengo ni puta idea de por qué me está sonando Bach de fondo aún. Vale, ya he parado. Literalmente estaba cantando Bach de fondo y he quitado YouTube para ponerme el stream. Y ha seguido sonando como por 5, 10 segundos más de lo que desde que he quitado el YouTube. Qué miedo. En fin. Buenas mornings, it's morning time. Voy a quitarlo suavemente y poner esto de fondo. ¡Rum! Vale. Piola, todo piola. Nice. Bueno, acá está la nota. Acá está el inodoro que habla. En fin. Feliz Día de la Mujer. Como sabéis, me encantan las mujeres. En fin. No mucho que decir, es que iba a decir, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Pero es que me acuerdo de una foto que me la pasó Kumo. Y a veces me acuerdo de esa foto y me río. Que es una foto del JP, el J pelirrojo, haciendo como una flexión o algo. Y pone, hoy es el Día de la Internacional de la Mujer. Y es en plan, ¿qué tiene que ver? En fin, toca seguir con el Nuzlocke. Agüita. En verdad es muy irónico. ¡Ah! Vale, en fin. Lumi no deja estirarse, vaya. Lumi, vamos a parar. Venga, a ver. Toca seguir con el Nuzlocke. Yo no entendí la foto, help. Es que la foto no tiene sentido. Es literalmente XD. Ya está, es que no lo entiendo, bro. El maldito JBL rojo es muy random, me encanta. Anyway, toca seguir con el maldito Nuzlocke. Iba a mirar los banners, pero no creo que vaya a tirar de momento, porque creo que la versión que viene se viene en Nubilet. Y si conseguimos a Nubilet va a estar todo rotísimo. Entonces, pues, eso. Ok. Lo bueno de tener que hacer el nudo es que lo tengo que hacer diaria sin absolutamente nada. Así que puedo tirarme directamente a la misión y rezar no morir, la verdad. Ok. Vale, vale, que hay que entrar aquí, vale. Ok. Por cierto, feliz día de la mujer, no Zombie, muchas thank yous. A ti no te felicito porque eres hombre y los hombres no, es una mentira. Pero eso, feliz día de la mujer a todo el mundo, especialmente a las mujeres y a las mujeres que son munis también, buena mentira. Vamos a saltarnos toda la historia como antes, anyway. La verdad es que quería hacer algo especial para el Día de la Mujer. Pero es que literalmente he sido en plan, ay, hostia, ¿qué soy? Vas, hola, hola Juan, hola, ¿qué tal? Increíble. Pero es que yo contigo, vale, cállate, Kaya, no te queremos aquí. No eres mujer, Kaya. A la mierda, Kaya. En fin, sigue la pista para encontrar el siguiente destino. Vale. Tenemos que ir ahí, vale. No tenemos desbloqueado, así que vamos a tener que transportarnos aquí, pero XD. Ya sabéis las reglas del Nuzlocke. Me he olvidado de ponerlas. me he olvidado de poner las reglas. Bueno, da igual, ya sabéis las reglas. Si alguien se muere, XD. Y tampoco podemos jugar eventos, porque es injusto. Porque estoy jugando con más personas, el tema del Nuzlocke este. Y... espera. Vale, está ahí arriba. Bueno, como voy diciendo, estoy jugando el Nuzlocke con más personas, en plan, con un grupo de amigos así. Entonces, pues hemos quedado en no jugar eventos, porque hay gente que no tiene tanto tiempo libre. Entonces, pues si alguien se pone a jugar eventos, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, pues va a ser un poco injusto para quienes no tienen tanto tiempo y va a conseguir más personajes y todo eso. Así que, bien. Buen momento para pasar una noche romántica con Jutao, solo si eres lesbiano. Solo si eres mujer. Y siempre con consentimiento. Aquí siempre hay que dar consentimiento a todo. El consentimiento de todo siempre. Si no, de todas formas,
Sola, ¿por qué cojones querrías pasar una noche romántica con un puto píxel? En fin. Es que... Mira, qué miedo. Hoy. ¿Te imaginas que me llego a morir por el maldito jabalí? ¿Te imaginas? Sería muy gracioso. Ni siquiera sé por qué lo he matado, porque tampoco es como que pueda cocinar. La realidad es del nuzo que está que no puedo cocinar, pero bueno. A ver, voy a hacerme esto, a ver si puedo conseguir alguna otro gema o algo. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Ah, qué bien! Vale, a ver. Vale, a ver. Mira que no voy a poder, porque tampoco tengo muchos personajes. No, mira, ¿sabes qué? Me voy. Ya está, no lo voy ni a intentar. A ver, ¿dónde es la misión? Arriba. Vaya por Dios, pues acabo de bajar. Qué pereza. A ver, tenemos un punto de transporte, así que creo que puedo desbloquearlo y ya. Me refería a una cena. Me da igual, sigue siendo un píxel. Hola, buenos días a todos. ¿Y qué hace? Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos jugando a un... A Genshin y vamos a hacer un Nuzlocke. Básicamente eso. Anyway, me da que voy a tener que subir todo eso. Igual me muero. Porque no tengo... Creo que no me va a dar. Voy a probarlo. Pero me da que no me va a dar para subir todo, ¿eh? Va a ser muy... Mientras tanto leo el chat, mientras vigilo que la estamina no se me gaste. Pero... Deng. Tú también sin ves a un píxel. Ejem, a ver. Sin pear es una cosa. Querer estar en una relación con ellos es otra. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y te parece el juego, Rangol? A ver, espérate. Un momentillo. Ay, acabo de ver que es la primera intervención en el chat. Ay. Muchas thanks por ver el stream. Espero que. Espero que te guste, que lo paséis bien. A ver, en mi main. Tal vez logramos una vez y activamos esos tres monumentos. ¿Qué monumentos? Ah, vale, ok. A ver, como. Yo, mi main, soy a R50 y algo. La cosa es que. Chucha. Que estoy haciendo el Nuzlocke y pues acabo de empezar con la cuenta. Entonces, pues. Yipi. A ver, Fortnite, ven aquí. Ahora, para afuera. Dame el cofre. ¡Paimon, qué haces! En fin. Ok. Vale, ya no sabemos toda la historia. ¿Me están atacando? ¿Me siguen atacando? Espera, Paimon, cállate que me voy a morir. Paimon, cállate que me voy a morir. ¡Hostia puta! Es que, claro, ahí está la cosa. Si me muero, no puedo usar más el personaje. Entonces. Qué gracioso, ¿verdad? Vale, espérate que. Vale, tenemos que ir ahí. Vale, genial, genial. Guay. Ya, bueno, eso hacemos todos. No hacen todos. Yo qué sé. El no hacen todos me recuerda a leer a Hernán, tío. O sea, el maldito Hernán. La Kumo literalmente me dice que hago bien roleplay de Hernán. Y es en plan. ¿Por qué? ¿En qué momento? O sea. Terrible. Terrible. Muy mal, en verdad. ¿Puedo desbloquear ese santuario de ahí? ¿O tendré llaves? No sé. Vamos a ver. Igual no puedo conseguir unas portogemitas. A ver, tiradas tengo. Muy pocas, pero tengo. Pero creo que las voy a gastar en otra versión. Vale, nada. Vale, a bajar, gente. Y en esa cuenta vas a tirar por Nubileto Kazuha. Pues el que más útil me sea, la verdad. En plan. No sé, supongo que lo pensaré cuando llegue el banner. De momento ya tengo bastantes anemos, así que no sé. Me suelo guiar por una página así en la que me ponen las estadísticas del abismo y todo esto. Así me sé más o menos qué personajes son más útiles. Así que igual, en plan, en cuanto por uso de personajes, igual tiro por Nubilet. Pero no sé, tengo que pensarlo. Ok, a ver. Tengo que bajar. Ah, es ahí abajo, vale. Yo ni me acordaba de que esta parte de aquí existía. What the fuck.
Ok. Quizás será una Arcadia, no sé. Tap, tap. Sí, razones. Ok, vale, muchas gracias, Paimon. Cúrate. Vale, no tengo healer, si me da pereza ir a buscar la estatua ahora mismo, pero vale. Vale, que tengo que entrar, vale. Vale, tenemos ya a Kaeya y a Lisa, así que genial. Let's go. Yipi. Vas a palmar. Ay, Dios mío. Estatua. Sora, no me asustes. Siempre puedo salirme del dominio si quiero. Técnicamente, el salirme del dominio no va contra las reglas. Así que si veo que la voy a palmar, siempre me puedo salir. Pero, ¿en serio? ¿Este era tan difícil o...? ¡Hala! Uno para afuera. Vale, aquí tengo que ir. Espérate. Esto tenía que activar con... ¡No! A ver. Calla, si le das al coso en vez de a los slimes, estaría guapísimo, de verdad. Te lo digo. Así como dato. Vale, a ver, esto para afuera. Estaría guapísimo, la verdad. A ver. Y ahora esto. Vale, tengo que alejarme un poco. Vale, a ver, lo bueno es que tengo a Lisa, ¿sabes? Espérate, que tengo que usar la calle aquí. Bueno, a ver, mira. Ya voy así, total. Sneaky, sneaky. Hala, venga. Esto ha pasado. ¿Esto qué es? Espérate. Primero hay que poner eso. A ver qué sale ahora. Pero Kazuha es muy buen support y Neuvillette de momento es el mejor carry del juego. Es que igual tiro por Neuvillette, la verdad. Al que se le activa otra vez. En fin, slimes. Vamos allá. Necesito recargar un poquillo la ulti de Lisa. A ver. Vale, lo malo es que aquí no puedo usar tanto a Nemo, ¿sabes? Terrible. Lo bueno es la rotación rápida. Lo malo es eso, no puedo usar a Nemo, casi nada. Vale, a ver, yo creo que recargo a Lisa y vamos tirando con todo, la verdad. Porque me marco tremendo supercargados con ella. ¡Hala! Desafío completado, ya está. Vale, tenemos que continuar, vale. La dificultad es la de menos. Si vas a traer un dominio, es mejor ir preparado también. Y más si es un Nuzlocke. Wow, ahora que lo mencionas, tirarías por mejor carry del juego. La verdad es que sí. Y todavía no tienes a Bárbara. ¡No, no tengo a Bárbara aún! Porque solo jugué un directo antes de este y... Y pues este, y ya está. Igual consigo a Bárbara. Seguimos en Monster Down, así que no sé. Si puedo pillarme el abismo, también estaría guapísimo. Lo malo es que tampoco puedo curar con comida, así que ñe. ¿Qué? Este es el final, supongo, Paimon. Cállate. ¿Por qué no me deja saltar? ¿Por qué no me deja saltar? Paimon, no, no hay tesoros. Paimon, cállate. Fortnite. Un cani. Vale. Ahora nos viene un cani. Qué bien. Izard. Vale, qué bien. Suena vasco, pero vale. Anda, mira, hola, Kaeya. ¿Vienes a pegarlo a canis también? Bueno, Kaeya ya es bastante cani de por sí. Madre mía. Terrible. XD. Paimon, fuiste troleadísima. En fin, la vida. Qué divertido el gameplay este de tener que darle al ratón rapidísimo. Kaeya Joyous Bizarre Adventure. Increíble. Quiero beber agua. ¿Puedo beber agua? Ah, pues no. Vale. Odio a estos enemigos. Pero lo bueno es que tengo a Farfan. Y ya sé cómo cargármelo. Vale, a ver. Sí, puntería. Vale.
Es que no. No le sea esto de tener puntería. Vale, a ver. Aléjate, Farukan. Vale, uno. ¡Hala! Vale, tenemos acá ya de prueba, así que genial. ¡Uy! ¡Para afuera! ¡Qué fuerte me parece! Que nos han venido aquí a interrumpir. Nada, ya está. ¿Ahora qué? Anyway, apúntenle bien, que no tengo puntería. Que no sé, no le sea la puntería, ¿vale? Y luego mineo armas de larga distancia en Splatoon, o sea, la hipocresía. Anyway, shut up, Paimon. Es muy irónico llamarme Fortnite. Algún día lo entenderéis. Algún día. Porque ya hace como literalmente 2 meses de que empezamos ese proyecto y no he podido avanzar casi nada, qué mal, la verdad. Anyway, listo. Hala, ya está. El tesoro pirata, rango 9, genial. Hala, listísimo. ¿Hay tesorillos por aquí o algo? Increíble. ¿Por qué harías toda esta zona con escaleras si no puedes, si no hay nada? Es que... no hay nada, literalmente no hay nada. Qué divertido. En fin. Protogemas gratis, venga. ¡Hala! Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¡Hala, para afuera! Yo lo entiendo ya porque tú estabas en ese proyecto, Sora. El resto no lo entienden. Sora, por favor, un poco de sentido común. En fin, mentira. Vale, a rango de aventura 10. Vale, pues vamos a hacer más misiones, venga. Amber quiere preguntarle sobre el planeador en Oak. Vale. Lo que pasa es rango de aventura. Bueno, vamos a mostrar, venga. A recoger recompensillas. ¡Oña, no famoso! ¡Hola, Croqueta! Bueno, Oña. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Espero que bien. Todo bien, todo correcto. Feliz día a la mujer. Me encantan las mujeres. Gracias por interrumpirme, Paimon. Era muy necesario ahora mismo. Sentido común, ¿qué es eso? Algo de lo que aparentemente careces. Mentira. Ok, señora, muchas gracias. Vale, de momento creo que no necesitamos mucho de esto. Ya le compraré algo a la señorita esta si necesito. Ok, señora. Ok. 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 Gracias. En fin. No, Paimon, no. No vamos a comprar. ¡No! ¡Le he dado sin querer! Ok. 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 Gracias. Ana. Dame cosillas, dame cosillas. ¡Qué puta mierda! ¡Eres inútil! En fin. ¡Ok! Es que literalmente. Terrible. A ver, hay que hablar con Amber. A ver. Ambersilla. Esto no lo tener healer, es un poquillo funny, la verdad. Pero ñe. Ya conseguiremos. Subir escaleras es muy divertido. Le des a ti también, aunque yo una mujer, yo a puto satélite, no soy yo una cabra espacial. Ya, también tiene sentido. En plan. Pero, a ver, ¿qué tiene que ver? Si mis pronombres son Sheher. En fin. Sheher, they, them. En fin. Ok, vale, Amber. Ok. 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 Vale, está bien. Perfecto. Increíble. Guapísimo. Jajajaja, sí, de verdad. Muy de verdad todo lo que me dices, Amber. Concuerdo contigo perfectamente. Muy bien. Gracias. De nada, feliz Navidad. Sí, felicidades, Amber, feliz cumpleaños. En fin.
no, tus pronombres son piedra roca. Y se identifica también como shitpost lesbians, efectivamente. Sora, pero no pide. No pide. Cállate, puta guarra, literalmente. Ay, no. Espera, creo que sigue cinemática es esta. Ay, no. Esta cine. Sora, es la cinemática que pienso que es. La de. Sí, es la cinemática que es. No, no puede ser. Bueno, no lo entendéis ahora. No lo entendéis, pero un día lo vais a entender. Y este clip va a ser. Es que lo escucho de fondo, te lo juro. Ah, no es la cinemática esta que. Es verdad, no lo es. Los pájaros se van a suicidar, madre mía. Es la Elfenboy verde, efectivamente, pero es que. Vale, es que hay un proyecto que estoy haciendo con unos amigos. Todavía no lo he subido, no lo he terminado. Pero es que hay una cinemática de Venti en este mismo estilo. Y con ese proyecto que hemos hecho, hemos literalmente cambiado todo el sentido de Genshin Impact. Con eso ya digo todo. Espero que podáis ver ese proyecto un día, prontillo, la verdad. O sea, un día obviamente lo vais a ver. Pero espero que podáis verlo prontillo, porque aún tengo que terminarlo. Pero madre mía, un trans salvaje aparecido. Literal. Viento, coraje y alas en Ok. ¿Te crees que me importa? En fin. Ok, dejar comentario. ¿Esto me va a doxear o algo? Ah, pues no. Vale, se me ha abierto una web en Fortnite. Vale. Comentarios. Se me ha abierto en Chrome. Así que. Describe el problema en detalle. Mucho texto. ¿Dónde están las tetas? Question mark. Enviar. Enviado con éxito. Gracias por tu comentario. Lo resolveremos lo antes posible. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Venti no trans, actually. De hecho, no hay personajes trans en Genshin. Hay lesbianas, con eso me sirve. Dirígete al lugar de la prueba, en Ok. Vale. Vamos a la estatua. Yo no he mencionado que fuera Venti. Nah, increíble. Vale, a ver, voy a ver si puedo subir esta cosa. O algo, no sé. No. Anyway. Vamos allá. Hay que caminar bastante ahora, Meroñe. Y subir cuestas y escaleras. Bueno, escaleras no, no sé de qué estoy hablando, pero en fin. Vamos a seguir este coso aquí. A ver. Dame algo bueno. Espérate. Flor. ¿Dónde? Vale. Vale, a ver. ¿Por qué no se me han curado los personajes del todo? ¿Qué mierda? En fin. Necesito un healer cuanto antes, la verdad. A ver. Tú dame cosas. Gracias. Muchas gracias. Canica, ¿por qué hay lesbianas? Bueno, a ver, hay insinuaciones. Hay bastantes insinuaciones. Y con eso me sirve. Lo de ese proyecto no tiene sentido, Yare, Yare. A ver, una cosa. Voy a intentar no hacer muchas referencias al proyecto. Así que, Sora, por favor, tú tampoco hagas demasiadas, por fin. Voy a intentar no hacer tantas porque al final. Todo el mundo va a saber de qué trata. Y no va a haber como la sorpresa cuando lo suba. Porque de verdad es un proyecto que le tengo muchas ganas. Y solo tengo la parte de mostrar el proyecto. Pero si os gusta mucho, quiero hacerlo con más juegos o también con Liwe. Así que, ñe. Aunque todos sabemos que Beidou y Ningguang son novias. No hay canon lesbic relationship en games. Literalmente. Yo no opinaré eso. Nada, terrible. Nada, pero. Beidou y Ningguang, más lesbianas imposible. Permiso para volar, habla con Amber. Y si no quiero.
En plan, ya puedo volar técnicamente, soy un alma libre. ¿Por qué tengo que hablar con Amber? A ver, que mira, será todo lesbiana y todo guapo lo que quieras, pero es que madre mía. Voy a empezar a darme la lata. Y ya hay según también, también. Y luego están los gays. Cabe y Adhaitham. Creo que llego, ¿no? En plan. Sí, sí llego. Puta madre. Okay, ¿dónde está Amber? Ah. Ok, muchas gracias, Amber. Vamos a saltarnos todo lo que nos diga. Son mis papis. Increíble. Adoro. Espérate. Vale, Amber, otra vez. Merry Christmas. Felicidades, feliz cumpleaños, feliz Navidad, feliz Halloween, felices Pascuas. ¡Feliz Día de la Mujer! En fin. ¿Quién decide ella? Ah, también son lesbianas ellas. Sí, amigo. Vale, tengo un minuto. Está sonando la canción Silly que suena en eventos o un coso random. La que usan todos los youtubers así de contenido de Genshin. Ok, vamos a seguir. Damn, this thing is hell. Ok, ok. Muchas gracias, felicidades, Merry Christmas. Ok, gracias Amber. Aún nos queda. Imagina perder un personaje por caída. Casi me pasa en el anterior. Casi me pasa en el anterior directo. Y dos veces además. Muy mal, terrible la verdad. En fin, a mí me gusta el Chunyun y Xingqiu. Son tontos, sí, son muy gays, son muy gays. En plan. Childhood friends. Siempre son los childhood friends, tío. Los childhood friends siempre acaban siendo los más gays. Madre mía, me pica la espalda. En fin. Muy bien todo. A ver, Amber, ¿qué quieres? Toda esta misión se basa en hablar con Amber todo el rato. En plan. Aquí estoy. Buah, no me digas, Amber. Felicidades. Eres increíblemente inteligente. Ok. Ah, que tengo que pillar estas cosas de aquí. Vale, guay, gracias. Ah, tengo que pillar ese que me he dejado ahí. Qué fuerte. Espérate. Lumina, haz algo útil, por favor. A ver, ok. Tut, tum. Tut, tum, pum. Hala, ya está. Muchas gracias. ¿De dónde ha salido todo este viento? La verdad, la gente no se estará muriendo. ¿Abajo hay gente o...? Vale, no hay gente, qué bien. Amber, menos mal, porque casi se muere la gente. Ah, claro, que Amber está por ahí, qué bien. Me han dejado hasta cosos de viento por aquí, qué divertido. ¡Qué majos! Muchas gracias. Amber, ¿dónde chuchas estás? Felicidades, mira, Amber, me lo paso muy fácilmente porque para nada he hecho esto antes. Increíble. Él la dice. Básicamente, esto. Madre mía. Ay, que tengo que. Iba a leer el chat, pero que tengo que seguir volando. Qué bien. ¿Y si me marea volar, Amber? Amber, por favor. Hay gente a la que esto le marea, por. Dios mío. Es como la gente que le marea conducir. Un poco de respeto, Amber. También podría pedir respeto al molino por haberme parado justo ahí, pero. Nada, la culpa es de Amber. En fin. ¿Y este señor aquí abajo? Ok. Gracias. Otto. Increíble. Vale, a ver el chat. Hola, hey, hola Jeffrey, ¿qué tal? Está interesante la Jeter. Pero, qué fuerte. Realmente no es porque mi joyo sea LGTBI-fóbico ni nada, es por el país de origen y sus limitaciones políticas. Yeah, I guess. Mi joyo tiene relaciones muy, muy gays entre las pibas de sus juegos, así que. Anyway. Me encanta como la mayoría de juegos que juego siempre hay todo lesbianas. En plan, Project Zeta y lesbianas. D4D y lesbianas. Cualquier juego de joyo ver lesbianas. Siempre hay lesbianas. Le llaman a ver rapaz.
Ok. Felicidades, supongo. Por tener un mote tan... no sé, raro. Anyway, a beber agua otra vez. ¡Yipi! Me hace gracia porque... la gracia de este directo será simplemente ver si se me muere alguien. Y puede que sea la cosa si me quedo sin estamina para llegar ahí, la verdad. Que tal y como ha pasado eso, lo un poco. O sea, si la sede de mi joya estuviera en otro país, así que lo más probable es que la mitad de mujeres estuvieran comiendo la boca, pero... chino. XT, la verdad. Muy funny todo. En fin. Sigue a ver, rapaz. Imagina llamarte a ver, rapaz. La verdad es que no sé por qué. Porque me río, en plan. Imagina llamarte Nozomi. Imagina llamarte Hitoki Nozomi. Es que... terrible. A ver, ¿dónde está? Ok, gracias. Yowi Christmas. Guay. Muchas gracias. Espérate, que quiero desbloquear el waypoint para no tener que volver a nadar otra vez. No me gusta. Pero en el canal del manga sí hay lesbianismo, ¿eh? ¡Es verdad! El de Sele y Bronia, efectivamente. Adoro. Qué gays que son. ¿Esa cosa roja de ahí qué es? Ah, es una tienda de campaña. Ah, vale. Ok. Vale, a ver. Hay un coso aquí. No, Paimon, yo tampoco sé qué es. Era una cosa... una rama de árbol rota, Paimon. ¿Sabéis? Vale, eso ya tiene un poco más sentido, pero... una rama rota, en plan... Amber, ¿eres consciente de que literalmente puede haber sido otoño y que el suelo puede estar lleno de hojas y ramas rotas? En plan... ¡qué bien! ¡Qué bien, detectives! Paimon me cae mal, literalmente. Paimon, cállate. Nadie te preguntó, Paimon. ¿Sabes? Es que hay una... Paimon, hay una canción llamada Nadie te preguntó. Creo que debería cantártela siempre que hables. En fin. ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver. Madre mía, qué pereza. Anda, mira. Hala. Muchas gracias. Espero que eso me dé protogemas o algo. Vale. ¿Qué chuchas? ¿Y este señor? Bro, no me importa. A ver, tengo que salvarlo porque me dan experiencia, pero en verdad no me importa, tío. Muérete ahí, en plan. Ya está. Ah. No me cae bien ningún personaje que hable más de tres frases. Mood. Es que literalmente Kenshin es literalmente mucho texto. Terrible. Es que ¿sabes qué es lo peor? Los NPCs son feos de cojones. En fin. No sé qué soy yo para quejarme. Anyway, tenemos que seguir. Busca a ver, rapaz. ¿Les van a estar atacando más Killichurls o algo? Anda, mira, Canis. A ver, Liz, haz algo. Con haz algo no me refería a gemir, Lisa, por Dios. Tiene un poco de sentido común. A ver, venid aquí, Canis. Hala, afuera. Lisa, tienes que buscar cada oportunidad que encuentres para ponerte a gemir o algo, por favor, Lisa. Te lo juro, Lisa. Si va a seguir así, voy a quitarte del equipo, la verdad. Esto... se me va a morir Lisa, se me va a morir Lisa, se me va a morir Lisa, madre mía. Te pasa por gemir, Lisa. ¿Qué? Ya te vale. Hala, solo nos queda un Kani, venga. Hala, para afuera. ¿Qué me han puesto aquí? ¡Vida baja! Ah, vale, muchas gracias por llamarme mala la cara. En fin, ¡Lisa! Como yo he Kaiser, disculpa. Es que lo que me molesta del Genshin es que el diálogo es inútil, ¿no? Como el Puertas de Mando 3, no, terrible. Genshin momento, la verdad. Me está yendo todo lagueado ahora. Qué fuerte. Mira dónde estamos. No sé dónde estamos, Paimon, por favor. Terrible. ¿Cuándo se termina esta cosa?
Vale, ya está, muchas gracias. Solo quiero subir al, literalmente al rango 10. O quiero hacer una misión que me da una tirada en el banner permanente o algo, no sé. A ver, se supone que por aquí hay como un anemóculo de estos. Anemóculo. Aneca caneculo. Digo, nada, lo de Aneca caneculo me encanta. Una vez me desperté pensando en eso y... qué fantasía. Oh, ¿dónde está la otra? Quiero volar. ¿Dónde está la otra cosa? Esta, que me hace volar. ¿Dónde se supone que está el coso este para volar? En plan, que hay uno. Aquí estaba ahí lejos. Ah, vale. Oh, muchas gracias, mi Obi Christmas. ¡Hala! ¡Hala! Genial. Entra el escondite de Ave Rapaz. ¡Qué pereza! Voy a aprovechar a desbloquear la estatua de los siete y así ya me curo un poco. Pero. Muchas gracias, Kaella. Muchas gracias, de verdad. Esos NPCs son feos, no como el Baldos, el cual quiero, quiero chupar capa. Ojo, Madre mía. Podría haber nadado a los pájaros, pero les tengo respeto. Ah, el... tengo que matar a esa cosa, qué divertido. Vamos a matarle, venga. Espérate. ¡Hala! Lo malo es que solo puedo atacarle con Kaella y todo. Porque Lisa está un poquillo mal de vida. Me dice un poquillo... a ver, bueno. Que le den por culo, mira. Si Lisa se nos muere... XD, la verdad. Lo malo es que puedo atacarle desde el suelo con Lisa. La cosa es que no me haga cosas raras ahora. ¡Hala! Bueno, a ver, creo que con Lisa hago más daño, así que... tampoco una barbaridad, pero... ¡no! ¡No se muere! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Casi se muere! ¡Madre mía! Vale, voy a salirme de esta pared porque... si se pone a escalar o algo, va a ser muy gracioso. ¿Qué va a hacer ahora? Ah, ahora ya está. XD, XD, XD. Gracioso. Anyway, ya está. Ah, que rompean cosas. Ah, armas, qué bien. ¡Lisa, por favor! ¡Ni siquiera has subido tanto! Madre mía. ¿Cómo que chupar la iglesia? ¿Qué? ¡Ah, chapar! ¡Ah! Vale, 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 vale. Ahora sí nos entendemos, vale. Terrible. No me puedo creer que Gacha Life fuera tan bueno que sacaron Gacha Life 2. ¡Hola, tacos! Madre mía, el maldito Gacha Life. Increíble. ¡Lisa, tu puta madre! Literal, encuentra cada... te lo juro que encuentra cada oportunidad que tiene para gemir. En plan, qué fuerte. A mí también me encantan las mujeres. Es que las mujeres son lo mejor, madre mía. Espera. Esto para el 100%, que quiero... a ver, cúrate, muchas gracias. A ver, tenemos que seguir. ¡Lisa, me cago en todo! Es que literalmente... mira, ahora no ha gemido, es un gran... es un logro histórico. Mentira, ha vuelto a gemir. En fin. ¡Soy Lisa! Broma. Aquí esté. Imagina ser Lisa. Y gemir por absolutamente todo. Ser Lisa significa... te pone a escalar cosas. Es que, madre mía. Lisa y Jin serán muy lesbianas, pero es que no me puedo imaginar lo mal que lo tiene que pasar Jin cuando Lisa se pone a gemir por absolutamente cualquier cosa. En fin. Ave Rapaz está escondido en algún lugar dentro de este templo. No puedes dejar que se escape de nuevo. No sé quién es Ave Rapaz, pero... me la suda bastante. Pero tiene dos pedazos de tetas, literalmente. Eso sí te lo compro. Y encima es morada. Lisa, muy mujer. Ok, hay que volar al parecer. Qué chucha. Es muy raro que me llamen Fortnite, la verdad, pero... no me importa.
Amber, no me importa. Amber, no me importa. Vale. Mon, mechas rosas y degradado blanco, mechas blancas y degradado rosa. Pregunta importante. Espera, mechas rosas y degradado blanco, mechas rosas. Mechas blancas y. Mechas blancas y degradado rosa. Creo que así va bonito. Tetas, tetitas, tetongas. Tetas, tetitas, tetazas, tetorras, tetotas, tetarracas, tetacas, tetuzas, teturras, tetungas, tetillas, ufas, bufarras, ufarracas, bufoncias, bacugan, mamelungas, mamelonas, melones, domingas. ¿Y esto qué hace? ¿No puedo bajar? Ah, claro, que puedo darle a la E. ¡Me he vuelto un estuca estuca! Ah, vale. Ah, que no puedo atacar, qué bien. Solo puedo volar, qué bien. ¡Hala! ¡Hala! Ahí estamos. Merry Christmas, felicidades. Ahora, morite. Muere. Qué divertido. No me acordaba de este, de que este dominio existía, pero es muy divertido esto de revivir acontecimientos históricos. Me he quedado atascada. En fin. Me voy a quedar sin estamina, creo. Madre mía, siento. Me siento terrorista ahora mismo, la verdad. Es muy fuerte todo esto. En plan. Es que esto es literalmente terrorismo. Amber, ¿por qué estamos cometiendo terrorismo? ¿Por qué no puedo mover el cursor? Madre mía. Es que ¿por qué estamos cometiendo terrorismo? ¿Qué es esa cosa? Hay que subir aquí. Vale, gracias. Esto es muy divertido, la verdad. Debería ser así el gameplay siempre. Es que mira. Esto es literalmente muy funny. ¡Hala! ¡Para afuera! Déjame subir. ¡Hala! ¡Tú para afuera! ¡Tú también para afuera! ¡Madre mía! Es que esto es. ¡Hala! ¿Y para rematar? ¡Para afuera! ¡Pasaste la prueba! Efectivamente. Amber, hemos literalmente cometido terrorismo. O sea, no pasar no sería ya criminal. Atrapar a ver, rapaz. Vale, genial. Israel Gameplay, disculpa. Querías Monte, amo. Yo también a ti te amo. Baby girl. Yo cuando me preguntan lo que les digo, tetas, 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 madre mía. Ah, no, no, se perdió el. ¿Qué? Israel Gameplay, no. No, hombre, no, by the way, ayuda. ¿Qué pasa? En plan. Agüita. Esto es literalmente. Eulamber Gameplay. En fin, ¿hay algo en la cascada? No, no hay nada, qué fuerte. Siempre hay tesoros en las cascadas, pero en este caso parece que no. En fin. Ah, claro, que puedo usar a Amber de prueba ahora. No te preocupes, Amber. Vamos a literalmente dejarte igual. No te vas a tener que hacer nada. No te preocupes. Lumín terrorista, 9 de agosto de 1940. ¡No! 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 Big Game Moon, la verdad, literalmente. Terrorismo. Genshin. Es que añade terrorismo. Luego está lo de las dos, lo de destruir dos torres. Yo creo que Genshin nos está soltando muchas indirectas por algún motivo. Hala. Romper cajas también es parte del gameplay. No puedo pasar, qué bien. Vale, ¿por dónde chuchas? Vale, por aquí. ¿Tengo que escalar esta cosa o algo? Ah, vale, que tengo que darles. Ah, vale, bien. No te preocupes, Amber, hemos dicho que no harías nada. Faruzan, ¡Hala! Muchas gracias. Chucha. Vale. Qué bien todo. Dame manzana. Qué bien. No sé por qué sigo rompiendo las cajas y no voy a poder usar nada, literalmente. En fin. ¿Esto qué? Vamos a tener que usar a Amber. Qué mal. Amber, haz algo. Literalmente. Terrible.
Nadie se enteró de Hiroshi. ¡No! ¡Nagasaki! Terrible. ¡Kawasaki! ¡Kaku! ¡Krika! Dios, Tripper. Terrible. Vietnam por... ¡No! O sea, ¿podemos dejar el... que me va a tirar el stream por racismo o algo así, la verdad. O sea, me estoy viendo. Literalmente, Dream Real Gameplay. Chistes racistas. Humor negro, entre comillas. A la mira, tu cofre, qué bien. Después de tumbar la casa. ¿Qué chucha es eso? Ok. Guay, muchas gracias. Ok, vale, no sé qué hacer. El chat es demasiado funable, ya me imagino. Quiero decir que esto literalmente no recae sobre mi conciencia. Por favor, no me funéis. Ah, tengo que disparar a esta cosa. Ok, vale, muchas gracias. ¿Le puedo dar de esta aquí? Ah, ahí está. Qué bien. Anyway. Vale, pero Nozomi, recuerda matar judíos en la tradición Castilla-León. Dice, pero... ¡Ni siquiera soy de Castilla-León! ¡Qué fuerte me parece! Lo peor es que sí lo es. O sea, terrible. A ver, Amber, haz cosas útiles, por favor. Como... más terrorismo. Oye, a ver, un respeto. Solo yo tengo derecho a cometer terrorismo. ¡Hala! ¡Oye! ¡Un respeto, por favor! ¡Mira! ¡Hala! Un respeto. Tú a mí me respetas. Porque si no, mira lo que te pasa. ¿Dónde caemos, gente? Mentira. En fin. Yo creo que hemos traumatizado al que queda allá arriba, la verdad. Y yo con eso bastante feliz. En plan, si hemos conseguido traumar a alguien, perfecto. ¿Hay que seguir por aquí? Vale, no. Qué bien. Ay, a ver, bro. Por favor, un respeto. Hola. Hola. XD. ¿Qué manera más ridícula de morir? Ah, que hay más, vale. Ah, que ahora hay más arriba. Vale, guay. Felicidades. Newbie Christmas. Ahora, a ver. Tú para afuera. Tú también. Oye. ¡Leave me alone! Tengo que bajar esos pichos de ahí, la verdad. Madre mía, qué fuerte me parece. Me están... ¡Oye! ¡Oye! Basta, esto no es justo. Amber, haz algo. Lisa, tú no. Amber, haz algo. Nunca pensé que lo diría, pero mira. Amber, vas a ser útil por una vez. Es un poco irónico, porque yo antes me ineaba a Amber, pero... vale. Hola, otro para afuera. Espero que te haya gustado caer en, yo que sé, pisos picados. Vale, a ver, voy a dejar estos aquí. Es gracioso porque Lisa sigue gimiendo después de todo. En fin. XD, XD. Hola. Ah, mira que no. Bueno. Hola, ya está. Adiós. I hope you enjoyed your fall or something like that. I don't know. Fall Guys. Pick name. Terrible. Espera. Eternal Show the Dream Rail. I wanna beat the. Adoro. Esa canción me encanta. Se denomina matar judíos. Es una tradición que se celebra en la provincia de León, España. Consiste en beber limonada de vino durante Semana Santa. Pero ¿por qué se llama matar judíos? No sé, pero ¿quién se llama matar judíos conmigo a León? Vamos a matar judíos. Vamos todos a matar judíos. Pero madre mía. He puesto esto sin querer, ¿vale? Un respeto a las mujeres. ¿Por qué? En plan. No quiero ser partícipe de ello. No quiero ser partícipe de una cancelación o algo. No sé. Hildred, ¡no! ¿Qué está pasando hoy, chat? ¡Munis! Por favor. Por favor, es que, madre mía, ¿qué se está pasando hoy?
Madre mía, más barriles. Donkey Kong Country. No sé por qué me ha venido a la cabeza Donkey Kong Country. Es que me suena que algún mapa de estos de Mario Kart había como barriles y era un mapa de Donkey Kong o algo, yo qué sé. Dani, mi momento, la verdad. A ver. Mire, ya que la tenemos como extra. Vamos a usar a Amber más que nada como extra. En plan. No es como que vaya a hacer algo muy útil, pero mira, tenemos como extra por si quiere, por lo menos por si quiere hacer algo, ¿sabes? La tenemos de apoyo moral. Madre mía. Si se juntasen un poquito estaría guapísimo. A ver, tú, para afuera. Genial. Madre mía. Perdón, I meant to my crazy era. Cuánto racismo, literalmente. No te preocupes, Mon, no somos antijudíos. Eso espero. Por favor, Moonies, respeto a todo el mundo. Por favor. Menos a los hombres, obviamente. No, mentira. Increíble. ¿Hay algo ahí? No sé, no sé. Mentira. Moonies, por favor. No quiero tener una cancelación por vuestra culpa. Esto no serás tú, Eric Carman. No se ha poseído. El nano. El nano diciendo que se identificaba con Eric Carman. La kill list de Herman. ¿Y este señor? ¿Por qué es tan feo? Se llama Ave Rapaz y... Madre mía. Madre mía. Cuenta hasta 10, Amber. Vamos a ver si sabes contar. Vale, no sabe contar. El nano es buena gente. Es un tío enrollado. Y no me acuerdo cómo se llama. Se me ha caído el tapón de la botella de agua. Madre mía. Qué muerte. ¡Cállate! ¡Estoy intentando recoger un tapón! ¡Calla, hombre! Estoy con Amber. Gracias por apoyarme moralmente en recoger un tapón, Amber. Muchas gracias. Y dentro del... Ah, sí. Dentro del circuito, ¿sí? ¿En qué parte del bacalao? ¡Vamos a matarlo! Venga. Mi viento dice que no lo lograré. Amber, ¿estás esquizofrénica? Cruza el acantilado volando. ¿Ok? ¿Cómo se supone que haga eso si no hay corrientes de viento en las que apoyarme? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué conveniente! ¡Fua! ¡Fua, chaval! ¡Tremendo! ¡Tremendo plot twist! ¡Fua! ¡Conveniencia del guión! ¡Increíble! ¡Flipa! ¡Ah, madre mía, Canis! Tiene Canis por aquí este señor. ¡Madre mía! Vamos a matar Canis. Es mi cosa favorita que hacer los sábados. Solo que es viernes. Terrible. A ver, también podemos hacerlo los viernes. En plan, yo no le veo problema. Amber, haz algo. Amber, haz algo. Amber, haz algo. No sé jugar. Pring. Pring. ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira cómo se muere! ¡Mira cómo se muere! ¡Cani de mierda! ¡Qué mal me caes! Te lo juro, qué mal me caen los canis. ¡Mira! ¡X de...! Anyway, Anemo gonna be one of the best elements in this game, because... Yeah. A ver... Mira, el cani que queda... ¡Hala! ¡Para afuera! ¡Ahógate ahí! Que no sabe nadar. Anyway. Yo cometí un genocidio en la universidad de... en la universidad de antes de mi ciudad. Usaron IA para hacer un cartel de 8 de marzo. No, terrible. No, no puede ser. No puede. ¿Por qué hay tanta gente cerrada en las ruinas random? ¡Literalmente! ¿Cómo van a usar el IA en la facultad de artes? ¿Qué? Ese tropa más no puede ser. Es que, bro, literalmente. Maldita... Me acuerdo que una vez fui a una convención y uno de los carteles estaba hecho con inteligencia artificial. Y me he quedado... XT. O sea, terrible. Anyway. Vale, muchas gracias, Amber. Yo solo quiero subir de nivel. Un tesoro, qué divertido. Terrible. Vámonos. Ya no quiero nada...
que ver con... No quiero tener nada más que ver con Canis. Oh, encima aún me queda un poquillo más para subir a nivel 10. Me parece fuertísimo. Dirígete a la catedral para tener tu licencia de vuelo. Ah, vale. Espero que eso me haga subir de nivel, la verdad. Qué bien. Que yo haciendo psicología hago mis ilustraciones y los de artes no son ni capaces de eso. No puedo. Es que... Artes, momento. A mi mamá una vez me preguntó si usaba... Disculpa. ¿Cómo? Nada, terrible. O sea, el arte IA en principio era funny. Era en plan, jaja, hace cosas graciosillas, XD. Ahora es en plan, imagina usar IA porque te da pereza hacer tu propio trabajo. Es que qué fuerte, de verdad. Anda, mira, qué bien. Felicidades, Merry Christmas. Habla con Amber, se ha vuelto cura ahora. Mira, está justo aquí en medio. Dame bendiciones para mi próximo casamiento, Amber. ¡Yupi! ¿Ha dicho Yupi en serio? Amber ha dicho Yupi, o sea... ¿Has dicho Miowi Christmas? Efectivamente, Miowi Christmas. Se lo estaba ya de hace una vez y me destrozó la puta mano. Estoy haciendo... Es tu boda, mon. Venga, he dicho... Quería decir mira y he dicho minga. O sea, ¿qué significa minga? ¡Bárbara! ¡Hijo yo! Kaede. Ahora, ábrete sésamo. No. Ok. Gracias. Merry Christmas. Taco, sí, conmigo. Aquí todo. Pinga. La hermana de Pingu. El pingüino Pingu este se llama Pinga, su hermana. O sea. ¿Me han dado un puto email? Ah. Gracias. A ver qué sale. A ver, vamos allá. Turrum. A ver. ¡Qué útil! ¡Qué bien! Vale, a ver, tienda. Igual le di las del permanente. Bueno, mira, da igual. Me voy a pillar estas y ya voy a contar que tiene el permanente, tiene el permanente y a tomar por culo. Anyway. Porque estas me las quiero guardar. Para la siguiente versión, igual, no sé. Es la noche, nos casamos otra vez y estamos casadas. Increíble. ¿Cómo que estás casada con otra bomba, Mario? Es que, a ver. Voy a decir una cosa. Tengo muchos Discord kittens. Hay muchos Discord kittens, solo que... Hay un poco de... No sé. Es como... Me da asco decirlo, pero imagínate, yo qué sé, ¿sabes Sword Art Online? Pues eso. Vale, pero en Lore Canon estamos casadas, disculpa. No puede ser, en mi propia casa, Pablo Lorenzo. Tú me estás engañando. Oh. ¿Qué está pasando aquí en mi propia casa, Pablo Lorenzo? A ver, me voy a ver un momento. Tengo muchos pretendientes. Demasiados. Y muchas pretendientas. Habría que hacer un server solo con mis Discord kittens y ya está. Y todos felices. O podéis marcaros un Fortnite Battle Royale y pelearos por mí. Eso sería muy romántico, la verdad. ¿Qué hace esta mierda? Muchas gracias. Vale, a ver. Creo que voy a tener que buildar un poco alumín todo esto, en plan, no puedo ascenderla de momento. Porque, jaja, rango de aventura 15, pero creo que puedo ir poniéndole armas a todo esto. Voy a llamar a mi hermano, porque él es mi sangre. Pero como... ¡Crisis! ¿Cómo que Chris? ¡Ah, Chris! Polyamorous experience. A ver, podéis hacer eso, pero si también estáis en contra... Siempre tenéis la opción, pues, de eso, de marcaros un Fortnite Battle Royale. Sería muy romántico mataros entre vosotras por mí, la verdad. Un poco sádico, pero... ¿Quién soy para hablar, la verdad? Soy la luna, en plan... Normal. No soy normal, no soy una persona normal.
Anyway, ¿qué espada le puedo poner a Traveler, la verdad? ¿Espada de Favonius? ¿La tengo? No. Espérate. Luego, espada de sacrificio no la tengo. Esta no la tengo. Esta no la tengo. Esta no la tengo. Estoy mirando literalmente las estadísticas. Dual Blade, qué puta mierda. Vale, a ver. Vamos a, yo qué sé. ¿Catching Mains? No tengo Fortnite. Ah, bueno. Siempre puede ser un Fortnite IRL. No, no lo sé. Qué bien, la verdad. Anyway, Anemo Traveler, qué divertido. Imagínate que no usa Anemo Traveler, es que. Terrible. A ver. Weapons, yo qué sé. A ver, algunas 4 estrellas o 3 estrellas que pueda usar. Lion's Roar, vale, esa la tengo. Es esta. Qué bien, qué divertido. Vamos a cambiarla. ¿Se les ha jodido ese tres? Moon Mr. B. ¡Mr. B! Welcome to your final test. I'm Mr. Beast. We can scrub the S because I've never, Mr. Beast. You had to cut from honey under threat of a gun blast when I had to cut from honey. That's another check that I'm gonna guess you're coming last. Number one is Jimmy Love. You have his curly. Me acuerdo que me sabía todo el puto rap de Mr. Beast, o sea, qué fuerte. Vamos a subirle de nivel al arma y todo esto. A ver, venga. En fin. ¿Qué autista soy, madre mía? ¿En qué momento? O sea, terrible, la verdad. Ok, equipamiento rápido, supongo. No sé, no puedo hacer builds ahora, la verdad. Tengo que subir de rango de aventura y todo para poder subirlo. Talentos ni siquiera puedo subirlos. Qué bien. Vale, a ver, Faruru, Faruru, Faruru. ¿Qué arma le podemos poner? No sé por qué Mr. Beast se llama las lioras, tipo LOL. Es que. El puto Mr. Beast, chaval. Es que. Mr. Beast. No sé, se me hace muy gracioso el meme de Mr. Beast falso. Ni siquiera he visto nunca un vídeo de Mr. Beast. Te lo juro, nunca he visto un vídeo de Mr. Beast. Solamente se me hace muy gracioso el meme de Mr. Beast. En fin, la vida. A ver, ¿qué armas podemos usar para Faruru? La Faruru, la Faruru. A ver, si podéis entrar en esta imagen estaría guapísimo. A ver, tengo el arco de Favonius. No sé, no, no lo tengo, qué bien. De hecho, no tengo ninguna de estas armas de aquí. En fin, estoy mirando literalmente una puta guía. Ok. Estoy literalmente mirando una puta guía porque no sé cómo buildear personajes, qué divertido. Ni siquiera tengo ninguna de estas armas. Qué divertido. Qué bien. No puedo hacer nada. Anyway, pues supongo que seguiré con esto, la verdad. A ver, supongo que voy a refinarla. Por si acaso, no, 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 no sé. A ver, toma. Yipi. Genial. Farutan, haz algo. Rango 3. Ok. Podría quitarse el hambre porque no lo estoy usando, pero no, no, no lo sé. Anyway. Sí que puede sonar raro, pero creo que es la persona que se mañana lo funa por Kluber. No me extrañaría, disculpa. ¡Qué fuerte! En plan. Increíble, la verdad. Me parece increíble. Es que. En verdad me dan miedo muchos youtubers. Es que es en plan. Ok. Felicidades. Newbie Christmas. En verdad. El tema este de los youtubers de Minecraft no lo entiendo. O sea, parece que cada día cancelan a alguien. Es que lo siento. Es que. Madre mía. Creo que no tengo ninguna arma que pueda usar para él. La que tiene puesta y ya está. La de. La hoja fría, ¿no? En plan. O esta, la espada del alba. Espérate, déjame verla. Sí, la espada del alba. Vamos a ponerla, venga. Cambiar, fortalecer, refinar para que haga algo más, no sé. ¡Hala! Increíble. Ah, que la tengo ya R5. Qué bien. Felicidades. Vale, y ahora. Lisa.
No tengo argumentos por después de lo que Wilbur es suya. No. O sea, sé que literalmente lo de Wilbur. No tengo ni idea de qué ha pasado, solo sé que todo el mundo lo odia ahora. Y pues, no sé. Funny. La verdad. Bastante gracioso. Vale, a ver, Lisa, ¿qué arma podemos usar? Off-field, slash support. O reacting DPS, yo qué sé. A ver, espérate. Lisa, Lisa, Lisa. Lisa, Lisa from JoJo's Bizarre Adventure. Vale, a ver, podemos usar este arma, que es bastante buena. Y encima la podemos poner en R5, así que. Yipi. A ver, refinar. ¡Hala! Vamos allá. Increíble. Pero voy muy pero dejó llorando. Entonces, literalmente, era mi youtuber Fabi. Me has hecho fa ¡Ay! ¡Hostia! Ahora me siento mal, pero es que. Lo de la gente, literalmente, a veces es flipante. Y por eso mismo. No puedes tener. Por eso mismo no puedes tener cosas bonitas, literalmente. Las cosas bonitas no existen en esta vida. Todo lo bonito se acaba desvaneciendo. Yo qué sé, la verdad. Terrible. Anyway. Aprovechar lo bonito mientras dure, porque luego. Para que ha cancelado a alguien. ¡Hola, amorcito! ¡Ey! ¡Hay otro más! ¡Hola! ¿Qué tal? Ah. Madre mía, yo creo que al final va a salir lo de. ¿Cómo que hay otro? Nah, increíble, increíble. A ver. Vamos a seguir con esta puta. ¿Hay alguna misión que me dé tiradas en el permanente? Pues no. Qué bien. Una sombra sobre Mondstadt. Vale, vamos allá. ¿Por qué abrí yo el inventario? Prototipo rencor. ¿Por qué querría esto? No quiero fortalecerla. Qué chucha. En fin, vamos a hablar con el fanboy. Queerbait, es de nombre entero. A ver, no es mi culpa, ¿vale? La gente me ama. Es que. Respeto que haya otros, pero que sea negro, vale. Terrible. Nada, en verdad, no tengo ni idea de por qué la gente me ama. Es que no lo sé, en plan. En verdad, ¿por qué chucha me querrías? Es que, literalmente, es muy mala idea. En plan, si os queréis matar por mí, perfecto. Sería muy bonito, muy romántico todo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Déjame cuestionar un poco tus decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué lo harías? En fin. Madre mía, alguien está haciendo cosas ilegales. ¡Anastasia! Madre mía. Esto no está en las cinemáticas. ¡Anastasia! Y el white hot, la verdad. Porque eres súper agradable, tienes un tono de voz que relaja escuchar además mona china que es la puta luna. Porque te hago muy variados. Adoro los encuentras de los otros mensajes, pero. Muchas thank yous. Es que no puedo tomarme los cumplidos en serio, lo siento, pero. Muchas thank yous. Ay, me estoy muriendo. ¡No te mueras, tacos! Por favor, tú no. Madre mía. Agüita. Madre mía, Paimon, no le sabes. Increíble. No es un cumplido. Ah, no sé. Es que cuando la gente me dice cosas bonitas es en plan. ¿You serious? Eso, XD. Por un mañana sin lágrimas. Vale, guay. Continúa. Vale. Ah, tenemos que subir arriba, supongo. Tiene slash J. Terrible. Así que no me amas. ¿Qué fuerza me parece? Ah, no, ¿qué? Nah, pero tacos, ¿qué fuerza me parece? Igual yo cuando me dicen algo bonito intento mandar a la mierda a la gente. Pero. Joder, no me sale el chat. Pero. Disculpa. Tiene sentido, si eran todos los agujeros hace rato. ¡Qué grosera! Bueno, por lo menos no se pasa el día hablando como tú, Paimon. Anda, mira. Sangre. Qué divertido.
Increíble. Vamos a sacarnos toda esta mierda. Nada terrible, la verdad. Imagina no saber cómo recibir cosas bonitas, la verdad. Es en plan... lloro. Es que literalmente lloro. Siete palabras es en... ¿cómo? Siete palabras... En fin, deberíamos hacer una novela turca, tal vez. 33, artículo 33, tu madre. Punto, punto, punto. Me he vuelto una persona edgy de repente. Cariño, fascinante. Increíble. Fortnite. Es que hace tan especial eso, que me llamo Fortnite. Qué rápido todo esto, la verdad. Increíble. Quédate. Soy ese caballero. Vale, muchas gracias. Dame otro toque más. Muchas gracias. Hala. Vamos a seguir. Salve a los tíos caballeros de Hobo News. Vale, quiero hablar con el fanboy. Quiero hablar con la estrella. Por cierto, resulta que soy menos autista. ¡Nice! Eso sería Quark Mode. Literal. Habla con Paimon. Ay, no quiero hablar con Paimon. Paimon, ¿qué chuchas haces ahí? Vale. El fanboy. ¿Qué será ahí abajo? Paimon, porque igual es él. Neuronas, por favor. Paimon, por favor. Paimon, no le sabes, no le sabes. El fanboy sospechoso. Espérate, que hay aquí algo. Piña. Ok. Y en plan, entre el último test de inteligencia y este he subido un 0,6. No le sea el tema este, pero felicidades o qué pena. Lo siento. Me acordé cuando te creía que te daban a 20 gratis. Ostras, terrible. Hay que seguir huellas. Qué bien, la verdad. Increíble, estamos literalmente... ¿A qué estamos jugando ahora? Qué chuchas. Oye, Venti, ¿por qué literalmente te pondrías a subir y bajar escaleras en plan... Qué pereza, ¿no? Me ha hecho dar literalmente una vuelta entera. ¿Habrás escalado en Paimon? Sí. Sentido común, por favor, Paimon. Si yo estuviese en Genshin Impact, te lo juro, si yo estuviese en puto Genshin Impact, seguramente me pasaría el día insultando gente por la puta cara, la verdad. Anyway... ¿Para qué nos hacen dar tantas vueltas, la verdad? ¿Qué pereza? Anyway. Venti, me da pereza que lo flipas. Literalmente. Todo un Genshin da pereza en este hoy en día, la verdad. ¿Por qué jugarías? Qué bien, han subido de nivel. Qué divertido. Merry Christmas. Espérate, voy a subirlos de nivel también un poco más. En plan... oye, Marcito, por si el cuadrado es igual a cero, ¿cuántos años tienes? 33. El 33 en el chat, me encanta. No, pero... Soy la luna. Tengo billones de años, en plan... Ubícate, es obvio. Me parece terrible. Anyway, Lisa, ¿tú puedes subir de nivel o algo? Sí, sí puedes, qué bien, muchas gracias. ¡Hala! Listito. ¿Cuántas vueltas ha dado el puto Venti para ponerse a tocar canciones gays enfrente de todo el mundo? Mira. Mira lo que está tocando. Si escuchas un poco más, te das cuenta de que lo que está tocando es... Todo aquel que piense que la vida es cop, 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 tiene que saber que no es así, que la vida es una vagina. Todo aquel que piense que funny es así, tiene que saber que pussy all day, que la vida es una vagina. ¡Ay no! ¡Es esta la cinemática! ¡Esta es la cinemática! ¡Esta es la cinemática! ¡Ay Dios! Mira, lo siento, no puedo ver esta cinemática igual. No puedo verla igual. Cuando saque el proyecto lo sabréis. Pero es que esta cinemática en concreto no puedo verla igual. Es que... Lo escucho de fondo, te lo juro.
crédito, Sora, tengo que editarlo. Me queda muchísimo, la verdad. No, verás, he tenido tiempo. Mi lista de tareas es enorme. Pero madre mía, es que literalmente... Dios, madre mía, es que no puedo verlo igual, no puedo ver esta cinemática igual, te lo juro. Otras cosas puede que sí, pero es que esta cinemática en concreto es lo mejor del proyecto. En fin. Es la 40 de hecho, igual me da como, disculpa. Terrible. Es muy gracioso no poder soltarme esto, la verdad. Oye, amorcito, más tarde tendrás que matar al dragón. Que le jodan. ¿Me importa? No, en plan genocidio. En plan, el genocidio es bonito. Odio y tristeza, vigor y veneno. Yo qué sé. Yo qué sé, de verdad. Pues vale, qué bien. La maldición del dragón se extendió en silencio. La maldición de la zoofilia y la homosexualidad. Ese es el resumen de todo el proyecto, la verdad. Madre mía, voy a ver si puedo editarlo pronto, la verdad. Es que tengo muchísimas cosas que hacer. Vale, Venti, cállate. Ya sabemos todo tu backstory zoofílico. Anyway. Tengo que confesar que te quiero... Aquí hay gays en el chat, madre mía. Increíble. Todo el chat primero confesando el amor por mí y ahora se lo confiesan a Sora. Increíble, me parece muy, muy guay todo. ¿Noviazgo? ¿Qué es? Ya ves. Aquí todos somos gays, la verdad, aquí todos somos... ¡Eso es! ¡Llora! ¿Por qué se ha vuelto la cosa esta más pequeña de repente? Era más grande antes. ¿Por qué es más pequeño ahora? Anda, mira, ya no es gay. Toma. Ah, pues no es para mí. Vale, qué bien. Asu, a ver, bésense. Literalmente, bésense. El control de dragones en realidad es otro chico que puedes elegir en el principio. No way. Literalmente ya me sé todo lo que pasó. Pero, nada, increíble. Eso es un mago vasco. ¿Lo acuerdo de tener hijos? Nunca. ¿Tienes envidia? No. Yo no. Si no me quiere nadie. ¡No! Yo te quiero, no te preocupes. La malogra es Sora, la malogra. No lees la referencia al meme, pero madre mía. Estamos todos literalmente teniendo un poquillo aquí a lo... Estamos en un momento muy gracioso en el chat. Estamos pasando de mucho racismo a ser gays, a mucho amor, a... Increíble. A ver, siempre podemos darnos amor en mi server de Discord, si sabes... ¡La mentira! Madre mía, Venti, hola. Podemos amarnos mucho en mi server de Discord, ya de paso. Todo el kill de... Discord, ítems, Discord, Moonies, yo que sé. If you know what I mean. ¿Qué más sonó eso? Es que he caído en cuenta luego, después de decirlo. Este stream es básicamente terrorismo, nazismo y homosexualidad. Literalmente, los tres que... son los tres pecados. Los siete pecados capital. El viento del papel. Skill issue. Hola, venga. Yo tengo que atacar este coso cuando está en el aire hasta que baje. Y cuando baje, pues puedo usar mis ultis, yo qué sé. Buah, qué gameplay más bueno. Literalmente pulsar el ratón y ya está. Pedazo gameplay. Me estoy literalmente... Buah, qué bueno. Qué gameplay más bueno. Me chifla. Buah, chaval. Me encanta, es increíble. Es tan bueno. Creo que es lo mejor que he jugado en meses, te lo juro. Estoy flipando de lo bueno que es este gameplay. Es literalmente el gameplay más inmersivo del mundo. Es que míralo. Mira qué divertido es. ¡Hala! Mira, qué guay.
Yo puedo contigo. Disculpa. Yo puedo ver que el personaje le rebota. Disculpa. ¿Cómo? Vale. Me liría con todo el chat, la verdad. ¡Viva la voz! Adoro. Los gigantes del nozonismo. Literal. Sora, guapo. Me cachis en los merengues. ¡Qué gameplay, jopelines! ¡Qué bueno! Literalmente. Esto, lo malo de hacer el Nuzlocke es que... ¿Qué cara es esa? Mi honesta reacción. Mi honesta reacción. Nada, pero lo malo de tener que literalmente pasarme todo... hacer el Nuzlocke es que tengo que pasarme todo Kenshin otra vez y tiene demasiado diálogo. Prueba elemental. ¿Esto me da por Pokémon o algo? No, qué pereza. Qué bien. El rango de aventura 18. Nada. Increíble. Me acuerdo de la canción de la Leticia Sabater de... De 18 centímetros, papi. Podemos ver esa expresión por las barbas de Merlín, por favor. Qué fantasía, literalmente, qué fantasía de ay, cómo, de frase. No, expresión, no me salía. Bro, no mi heterosexualidad no se enfrenta a por homosexuales. Su hombre, homosexualidad, mira el lado colorido. Literalmente. Sé gay, no tiene nada de malo. Siempre es la típica de no, no soy gay. Procedas a hacer cosas gay en coña con su bestie. Cariño, esta mujer aquí presente streameando es lesbianismo encargado. Sí, a ver que sí. Las tetas son un alimento del gobierno para controlarlos. ¡No! nada, pero... Tetas, tetitas, tetazas, tetorras. Estaría guapo poder subir esa maldita canción, entre comillas, a Spotify o algo. Y aló. Hey Moonies, stream my single tetas by stream tetas by Hitsuki Nozomi. La anatomía femenina igual glándulas mentirosas. Me acuerdo que Kumo tenía un copy, era a lo... Tengo que buscarlo, era a lo... ¿Puedo tocar tu acumulación de... o algo así, no, en plan, no me acuerdo. No me acuerdo el copy. No, me voy a unir, hijo de tu mouse, disculpa. Increíble. El efecto de sonido que ha sonado ahí como... ¡Pong! Increíble. Habla con Venti. Venti, ¿por qué pensabas que eso iba a funcionar? ¿Eres tonto o qué? En fin. Vamos a cometer más crímenes, venga. Habla con la monja. ¡Ey, yo, what's up, motherfucker! ¡Soy Fortnite! Increíble. Vamos, Goku, vuélvete Goku Arcoiris. ¡No! Me encanta. Madre mía, Goku le gana. Por cierto, me enteré de que... Me he enterado hoy... Tengo mentira, madre mía, qué bien. Me he enterado hoy de que al parecer el creador de Dragon Ball ha muerto. Lo cual es muy triste, la verdad. Nunca he visto Dragon Ball, pero es en plan... Ven. Troste. Es que en verdad me da penita, en plan, ver toda ahí la gente a lo... Es bonito en verdad ver a la gente a lo... Toda unida por una cosa así, en plan, a lo... Así, ver a la gente unida. Pero también es triste, es en plan... Chucha. Da penita. Abandona tu falta de red, disculpa. Goku super... Si pensaría que mejor me voy antes de que me vuelva homosexual, la terrible. No, no, Goku con G de gay. Se te las portadas. ¿Cómo? ¿Tela? ¿Qué? Ok. Tengo que cambiar la hora. Madre mía, vamos a volvernos Dio from yo. Bueno. Made in heaven. Espérate, ¿a qué hora tengo que ponerlo? De noche. Ah, vale. Made in heaven. Espera hasta... Yo qué sé. Aquí, venga. Increíble. Uno, tengo nombre. Dos, esta mañana me he invitado a una chica a desayunar. ¡Buenísima!
Pero acabas de decir literalmente a Sora que le amas, entonces veo un poquillo ahí como... El gayismo es una buena religión, la verdad que sí. Soy partidaria de ello. Pero ¿sabes qué es mejor? El nozomismo. Donde simplemente cometas crímenes por mí. Tu recompensa será... las gracias y un abrazo. Mentira. Hay que agacharse. Ay, no hay más canis por aquí, madre mía. Qué fuerte me parece. Vale, hay un señor por ahí. Bro, imagina literalmente a ser ciego. Imagina ser ciego. Es que, bro, qué bien. Increíble. A la mira, otra cani. Genial. Adoro ese efecto de sonido de... Shh, increíble. Como ha sonado y todo. Increíble. Yo soy nozomista. Como debe ser. Imagina tener todo esto porque te pillan al final. No, yo no amo a nadie. I will sacrifice my whole life for nozomi. Así me gusta. Déjame en plan. Disculpa. Increíble. A correr, venga. Yo por ti, bebé. No. Ah, que tenemos que... ¡Hala! The places to go, gotta follow my rainbow. Can stick around, have to keep moving on. As far as I can, only one way to find out. Must keep on moving ahead. Nothing for guessing, follow my plan instead. Travel the distance, no matter what that may be. Take my lead, I'll set you free. Follow me, set me free. Trust me and we will escape from the city. Increíble. Fuck you, malditos. ¿Disculpa? Van, ok, pero... Te anuncio para cosas. Grrr. Eso gruñe como perro, la verdad. Todo aquel que piense que la vida es con tiene que saber que no es así, que la vida es una vagina. Increíble. Escúchate el segundo piso. La... vale, ¿dónde está el segundo piso? Vale, muchas gracias. ¡Yippie! Vamos a escondernos en un sitio para nada. Increíble. Yorno Yohana. Anyway, bro, what? Intenta dar amor al chat y lo que recibas son denuncias, no voy rar. Madre mía, se ha vuelto una loba. Madre mía. Juan, por favor. ¡He dicho Juan! Perdón. Juan, por favor, don't worry. Aquí se te quiere, no te preocupes. Que eso no te quieras, que eso ahora es mala persona, you know. Qué terrible ser un gay en esta sociedad, me siento discriminado. Terrible. No te preocupes, tacos, yo te amo. Increíble. Increíble. Juan, yo lo siento, pero estoy felizmente casado, no puedo irme a tu coqueteo. ¿Cómo que Juan? Juan from Dream Rail, Juan. Es que a ver, son literalmente dos hombres iguales. Goodbye, emojis de Alemania y China. No, no sé por qué, pero guay, felicidades. Únete a mi server de Discord, ya digamos ahí. Mentira. ¿Cómo que otro más? No, a ver, Juan. Juan tiene. Ya, Juan está ocupado jugando Fortnite, ¿vale? Yo soy Fortnite. Mentira. ¡Y esta puta mierda! ¿Y ese zumo a la cabeza de ciervo? Juan Atis, el streamer de todo jugar de por... Efectivamente. Madre mía. Juan y yo tenemos un regalo pendiente para todos vosotros, la verdad. Espero que podáis verlo pronto. Gracias por partirme el corazón. ¡No! O sea... ¿Podemos hablar al respecto de esto? A ver, voy a aclarar una cosa. Si queréis pelear, ¿no? Pelearos por mi amor, adelante. Es muy romántico, pero siempre podemos amarnos todos ahí en mi server de Discord.
hablar, preguntarnos qué tal el día y todo eso, la verdad. Yo, a ver, pero también la opción de mataros entre vosotros por mí es muy romántica. En fin, Juan es gitano, no me vais a cambiar la mente. Este es el mejor chat en el que he estado, literalmente. No tengo ni puta idea de qué está pasando hoy, pero es muy divertido. Agüito. Mi corazón gay los quiere, chicos. Emoji triste. Adoro. Anyway, ¿qué hora es? Las 7. Ok, creo que en media horita o así voy a ir dejando stream, más o menos. O sea, ¿para qué me mandas salir para volver a entrar? O sea. Qué fuerte me parece. Es las Discord. No, no tengo ese comando, en plan. El Discord está si vas a mi perfil y te unes, la verdad. No, no sé cómo configurar el comando ese. Que no sé cómo configurar. Lo que está pasando es que estoy yo en la grabación de Charlie Orlock. No, no, no le sé. Madre mía. Increíble. Increíble. Es muy raro que me hagan informe, la verdad. Shinjiru. Es muy raro escuchar a Giorno y Jovan hablando. Increíble. Estos dos también se aman. Yo creo que deberían dejar sus diferencias y dejar de pelear por Mono y ser una relación poli. Exactamente. A ver, yo estoy bien con las dos cosas. En plan, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, yo soy la novia. Misoginia y racismo. Yo estoy de acuerdo. La verdad que sí. Podéis llevaros bien o mataros entre vosotros. Yo estoy bien con cualquiera de las dos cosas, la verdad. Mientras no me involucre a mí, mientras no salga mal para mí, por mí genial. Increíble. Vámonos. Vámonos. Dejamos atrás nuestra ciudad. Ah, na, 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 na. Nuestra canción. Kikiwaka. No me acuerdo, no me acuerdo de la letra, pero qué fantasía de serie, la verdad. Increíble. Nada, actually, yo soy poliamorosa, no joke. Respect, en plan. Congratulations, la verdad. Es en plan. Kamamento Kikiwaka. ¡Era Kikiwaka! Increíble, me parece increíble, de verdad. Qué fantasía. ¿Por qué hay tantos huecos entre las rocas? Madre mía. Nos falta Pyro, mira, me la suda. Me niego a usar Amber. En verdad. Vaya banger de serie, literalmente. Y el Heisei, tengo la camiseta. Tengo una maldita camiseta de. O sea, la tengo como a juego con Kumo. Pero tengo una camiseta de Bertram en la que pone yo como. ¡Ah! Fuck. ¿Qué cojones? ¡No! Este puto. Qué bien. ¡No! En el chat del Nuzlocke, no, no, mis amigos, no, se me ha muerto Kaella. A tomar por culo Kaella por indígena. Y tras un. Ok, mal escrito, increíble. ¿Cómo que Kitakawa? Tremendo manga, A ver, pero. Voy a tener que usar a Amber, me cago en la puta. Muy mal me parece. Vamos a hacer un equipo nuevo. Muertos, XD. Chao, Kaella. Ya, no, no vamos a poder usar. Creo que nunca he tenido una reacción más dramática a que se me muera un puto personaje en Genshin. Literalmente, madre mía. ¿De dónde era audio? Bueno, no, yo lo he escrito.
Cállate, I'm going to kill myself. No puedes ir a Inazuma, no. Descansa en paz. Buah, qué divertido esto. No, ahora nos toca usar a Amber. Me parece muy mal, la verdad. Vale, a ver. Amber. Primero que todo. A subirla un poco de nivel. Venga. No podemos permitir que se nos muera. A ver, arma. Amber. Tampoco es como que pueda usar armas mejores, la verdad. A ver. Esto hace pyro, así que vale, genial. Bueno. Vamos a tener que seguir. Recompensa rango de aventura. Vamos a recoger eso, venga. Es que... Tío, es el puto Kaella, tío. Es el puto Kaella, se me muere. Me parece terrible, de verdad. O sea... De todos los personajes tenía que ser el Kaella. Que es el que era medianamente un poco... A ver, por lo menos ha sido Faruzan. Ya te lo digo, por lo menos ha sido Faruzan. Guapo, hermoso, precioso. Madre mía, todo el flirting aquí. Adoro. Espero no morir. O sea, vale, es que hay un problema. Kaella era el único personaje crío que teníamos. Ya no podemos desactivar los cosos estos que de fuego. Así que vamos a tener que sufrir daño sí o sí. Lo cual es un poquillo gracioso. Espérate. Hay un anemo culo ahí. Un anecacane culo. Pero cuando hay boda. No lo sé, la verdad. Estaría muy gracioso que se casasen en el stream. Estamos aquí todos de damas de honor. Sería muy gracioso, la verdad. En fin, me parece muy mal esto. Pero bueno. Un poco de respeto, por favor. Déjame en paz. En fin. ¡Oye! ¿Ese señor qué está haciendo? Qué fuerte me parece todo, la verdad. No puedo ni siquiera romperle el coso este. Me parece muy mal, de verdad. Muy legal todo. ¿Chaqueta metálica? No sé, no, yo no escucho metálica. Escucho algunas de sus canciones, pero no es que yo he escuchado demasiadas, así que no sé. Yo soy la cura, me van a dejar plantada en el altar. That's so gay. Muy gay todo, la verdad, me encanta. No, pero el que se haya muerto Kaella es literalmente de lo peor que podía pasar. O sea, muy mal todo, la verdad. Gay and iconic, efectivamente. Todo muy gay, me encanta. Si es gay, es iconic. Increíble. Ah, chucha. ¿Qué chucha ha pasado? Creo que me ha dado esquizofrenia en la mano o algo. Un poco de aneurisma. Es que ya no tenemos crío, eso es lo malo. O sea, terrible. Como necesite crío para pasarme esto, me voy a matar. Te lo juro. Es que ya no puedo... A ver, tengo a Diluc. Puedo correr. Mira. Se van a dar la vuelta a estas cosas. ¡No! Bueno, a ver, eso no cuenta como morir, porque respawnean. Vale, a ver, si me pongo así... Ay, no, que se me mata el niño. Vale, tengo que ponerme en una de las que no se dan la vuelta. Uf. Vale, ya está. Vale, genial. Nivel 18, qué fuerte, que ya lo... Un cofre, qué bien, muchas gracias. Vaya por Dios. Muere, cerda. Vale, ahí está. Increíble todo, la verdad. Se me ha curado así de repente por la carísima, me encanta. Tiene la pila del lobo, madre mía. Ya no puedo ver ese arma igual desde el Detecton. No puedo matar esto. No puedo matar esto, qué fuerte. ¿Qué chucha? ¡Hemos venido por tu vida! Increíble.
No, vamos a tener que... Si no se nos muere alguien más de aquí, vamos a tener que empezar a darle muy fuerte a las tiradas, la verdad. Porque me niego a jugar solo con tres personas. Bueno, a ver, Diluc se está curando solo por algún motivo. No tengo ni idea de por qué, pero muchas gracias, Diluc. Felicidades. Anyway. Let's go. A ver. ¿Ha dicho Satoru? ¿Goyo Satoru? Are you strong because you're Goyo Satoru? Or are you Goyo Satoru because you are strong? Increíble. Es señor. ¿Quién eres tú? Yo soy Goyo Satoru. Y nada, I win. El permafrost. Madre mía, qué fuerte. Ay, no, esa cerrada ahí. Bueno, Diluc, mátala. Ya te está costando, Diluc. Oye, a ver. ¿Dónde está? Se ha puesto ahí. Qué fuerte, me parece. A ver, Diluc, haz algo. ¿Dónde se ha ido? Me parece muy fuerte todo esto, la verdad. ¿Y cómo aguanta la niña? Por favor, basta. Fujin... Ah, vale. Yo solo quiero que se muera la niña esta, por favor, en plan... Kill yourself. Like, now. Gracias. ¿Ha dropeado algo? No. No, aquí no hay nada, Paimon, qué bien. Hay que buscar en todas las habitaciones, al parecer. A ver, ¿aquí hay algo? No. Vamos a subir. A ver qué tal. Aquí hay una habitación. Ok, guay. Este bicho de aquí, qué fuerte. Lo tiene ahí esclavizado. Guardia cobarde. Bastard. Efectivamente. Ah, que me encierran aquí ahora. ¿Qué? Qué fuerte me parece. Creo que podemos marcarnos un Diluc solo y ya está. Y cargárnoslo. De la UPA en llamas. Ok. Vamos a marcarnos un Diluc solo porque sí, venga. Ya, que tengo tutoriales por aquí. Qué fuerte. De total, si se nos muere Diluc, es un personaje de prueba, así que no pasa nada. Ah, qué fuerte. ¿Qué es esto aquí? Qué fuerte, me parece. Lo tenía ahí todo esclavizado y lo ha mandado a su muerte. O sea, me parece muy bien. Es algo que yo haría, la verdad. Vale, por ahí no hay nada. Vale, la otra sala... Chucha. Ok. Espérate. Repollo, qué bien. ¿No veía un vecino de Animal Crossing que se llamaba Repollo o algo así? Ah, mira, Slimes. No podemos marcarnos Diluc solo ahora. Qué bien. Bueno, Lisa, haz algo. Que no sea gemir, la verdad. A ver. Come here. A ver. Quiero acabar con esto rápido, la verdad. Mira, escúchame. Ah, Paimon, no, lo hemos buscado por todas las partes aún. ¿Qué hay aquí? Trigo. Qué bien, la verdad. Muchas gracias. Miowi Christmas. Ok. A ver. Nos queda solo esta habitación de aquí. Podríamos haber venido aquí directamente, la verdad, pero... ¿Ahora qué? Ah, que solo están estos bichos. Ok. Guay, divertido. Hala. La verdad es que esto se va tan fácil, así que... Hala. Lo malo es que se mueve una barbaridad. Hala, ya está, afuera. Dame todo lo que tengas. Llave oculta. Guay, gracias. Hala, venga. Vamos allá. Entra al lugar donde se guarda el artefacto. Terrible. ¿Hay más cofres o cosas por aquí? Yo quiero cosas, la verdad.
quiero cosas que me hagan millonaria, que me hagan rica, ¿sabes? En plan. Y si me suicido del ascensor ahora mismo, la verdad, estaría graciosísimo. ¿Qué? Ay, no, este señor, no me cae mal. ¿Qué eres tú de la señora? La señora no te ama. XD. Gracias por hacer algo útil, Amber, la verdad, te quiero mucho. A ver. Amber, venga, ve para allá. Vale, es que no quiero arriesgarme tampoco a usar otros personajes que no tengan build-offs ni nada. Creo que voy a seguir marcándome el Diluc solo de momento, venga. No quiero arriesgarme a que se me muera alguien después de lo de Kaella. Y además creo que me lo puedo cargar. Mira qué inútil es, que se le ve y todo. Es que mira qué inútil es. No sabe hacer nada bien. Me parece increíble, mira. Te está matando un cani. Te está matando Giorno y Giovanna, en plan. Qué inútil eres, por favor. Mira, te metes con ataques básicos. Inútil. Increíble. Hala, dame la cosa. ¡Yipi! Ya está. Hala. ¡Gallina! Me encanta cómo la llamo gallina. Lo único bueno que ha hecho Paimon en todo lo que llevamos de Nuzlocke. Increíble. Linda. ¿Te pone la máscara a todos los personajes que tengas? No, qué fuerte me parece. Nada, pues venga, nos vamos. No dan un cofre ni nada, qué estafa. ¡Hala, para afuera! Y pensar que se nos ha muerto Kaella por literalmente una maldita tontería me hace literalmente pensar que soy muy mala en este juego, la verdad. Vale. Vamos allá. Nozo, debo retirarme. Me ha surgido algo con la familia y necesitas con ella. Ay, don't worry, está bien. La familia es lo primero. Como diría el Vin Diesel Toretto. La familia es lo primero. Es muy importante. Don't worry. Ve con la familia, entonces. Don't worry, está bien. Muchas fuerzas, bro. Fuerzas. Vos podés. Anyway. Bienvenidas de nuevo en Ok. Bueno, sentarme mejor. Efectivamente, Venti, quiero pasarme esto ya de una vez por todas, por favor. Madre mía. ¡El meme! El momo. Me acuerdo que cuando Genshin salió todo el mundo estaba con eso. Y aún así la gente también sigue con esto igualmente. Increíble. Chao, chao, Sora. ¿Qué? Ok. Ok, gracias. ¿Cómo que Nuzlocke? Efectivamente, Nuzlocke. Si nos ha muerto Kaella antes, no podemos poder usarlo. O sea, primera intervención en el chat. Muchas gracias por venir. Thank you. Lo aprecio mucho. Nuzlocke, básicamente. Puse las reglas en el stream. No las he vuelto a poner este porque me he olvidado. Pero se nos ha muerto Kaella. No podemos volver a usar Kaella. No, pobre Kaella. Literalmente. Se ha muerto por una tontería. Es que terrible. Me parece terrible. Skip. Creo que había, en vez de darle al botón del ratón todo el rato, voy a darle a la barra de espacio. Y así me lo paso más rápido. Creo. Diluc, no me importan las conversaciones que hayas tenido con los Fatui, la verdad. Esto es lo que menos me puede importar ahora mismo. ¡Tío, que no me importa, por favor! En fin. Vale, tenemos que ir ahí y darnos de leches con otra cosa random, supongo. En fin, vamos allá. Pobre Kaella. Tendremos que tirar en algún banner, la verdad, para conseguir algún personaje. Vale, a ver. La cosa es que me quiero guardar las protogemas para Nubilet de la versión que viene. Y con suerte pues sale, no sé. Increíble. Shiori tiene pinta de ser buena al principio. Pues igual, a ver. No sé por qué personaje tiraré. Ay, madre mía, aunque el dicho.
fuera. La verdad es que tengo que pensar bien por quién tirar y todo eso. Supongo que lo iré viendo conforme avance con el Nuzlocke. De momento los personajes que hay ahora no me interesan demasiado, porque sé que vienen mejores. Así que... X de la verdad. Pero eso sí, si se nos muere otro personaje y nos quedamos con tres, sí que voy a tener que tirar, la verdad. Ay, no tenemos que darnos derechos con los guardián de las ruinas. Qué fuerte me parece. En fin, vamos ya. Amber, haz algo. Vale, a ver, si lo dejo ahí, puedo darle más fácil al centro. Pues no, la verdad es que no puedo darle bien. Vale, a ver, vamos allá. Igual debería cambiar la rotación y darle con Lisa antes. Vale, a ver. Esto es la verdad muy a lo... Rotación res rápidas y todo, la verdad. Tampoco es como que haya mucha historia aquí. A ver. Vale, a ver. Concentración. Mi puntería ya es muy mala de por sí. Si me muevo va a ser peor. Vale, Lisa, ponle el número 3. Vale, genial, me gusta el número 3. Es mejor el 4, pero me sirve igualmente. Vale, sobrecargados, vale, ya está, genial. Yo solo quiero que me den tiradas, lanzar el permanente, la verdad, ahora mismo. Con el medio que daba ese guardián al principio, literalmente, al principio, me acuerdo que me llevó muchísimo tiempo pasármelo, era horrible. La cantera 12, genial. Espera, vale, pensaba que me daba tiradas, pero no me da tiradas. Vale, hay un... Vale. ¿Ha dicho Tectón? Increíble. Tengo que subir aquí de algún modo para pillarme el anicacaneculo ese. Si supiera ver bien, estaría gracioso, la verdad. A ver, me está ahí arriba. Guay. Voy a subir por aquí. Tortuga de mascota. ¡Chris! ¡Es el Chris! Chris de mascota, me encanta. Anda, un cofre. Qué bien. Los signos te preguntan. Ay, alo. Me encantan. Vale, a ver, ¿qué tenemos de misión por aquí? No, perdón. Vale, tenemos que ir a las ruinas. Rapidillo. Vamos a tener que caminar. Qué divertido. En fin. Bueno, a ver, voy a aprovechar mientras tanto que vamos caminando a lo para desbloquear cosillas por el mapa o así. Adoro. De hecho, el proyecto que he mencionado antes, estos personajes, es gracioso porque tienen que ver con Chris en ese proyecto. Y justo han mencionado de la tortuga, así que es más gracioso aún. Vale, eso no puedo desbloquearlo aún, creo. Yeah. No he conseguido ninguna de llave en lo que llevo directo, ¿no? ¿Contarías el abismo para el Nuzlocke? No lo he pensado, la verdad. A ver, supongo que podría contarlo. En plan, si se te pone el abismo, pues XD. Pero en plan, supongo que el abismo... A ver, he puesto en las reglas del Nuzlocke que técnicamente no puedes jugar eventos, pero el abismo no cuenta como eventos, la verdad. En plan, si quieres pasarte el abismo, ya tú. Técnicamente puedes jugar el abismo si quieres desbloquear personajes como Bárbara y esto, en plan... En cuanto a eso, supongo que sí podrías, pero en plan... No... Sí. O sea, yo creo que si el personaje muere en general, no puedes usarlo y ya. Ya está, la verdad. Creo que así bien, la verdad. Cuando consiga el abismo, tengo que pasármelo muy fuerte porque no tengo healer y necesito a Bárbara. Bárbara en este Nuzlocke va a salvar vidas. Y más si aparece en algún banner de los que tiro y consigo su C6. Porque si revive el personaje, no cuenta como muerte, porque técnicamente no está como muerto permanentemente. Anyway. Vale, a ver. Espérate. ¿Tengo el abismo ya desbloqueado? Disponible, vale, rango de aventura 20. Ah, vale, aún me queda.
Podría recoger las recompensas de aventura, pero creo que las voy a recoger más tarde, si eso, cuando vuelva a Mondstadt. Anyway. ¿Cómo están, mi gente? ¡Eh! ¡Buenas! Mata Pepe, estamos aquí jugando el Luftbloque de Genshin, la verdad. Muy mal, se nos ha muerto Kaella. Muy mal todo. No sé, no sé, yo lo veo muy roto. No sé, a ver, también ten en cuenta, va a ser muy, muy poco probable que alguien consiga el C6 de Bárbara. Porque en el Luftbloque este no vamos a poder... como lo estoy haciendo con más gente, en un... con un grupo de amigos que tengo... pues técnicamente... hemos dicho que no podemos jugar eventos. Porque eso sería... porque yo, por ejemplo, no tengo mucho tiempo libre. Y voy a dedicarme a jugar el Luftbloque en los streams. Entonces, pues... eso, si hay gente que se va a poner a jugar eventos... pues va a ser bastante más injusto porque va a poder conseguir más personajes. Entonces, pues por eso he quitado como esa... he puesto como esa regla, ¿sabes? Anda, mira, un cofre por aquí. Pero si estaba literalmente en la punta, ¿qué fuerte me parece? Vale, a ver. Hay como otro más, así, para que pueda... ah, vale, está aquí, vale. Guay. ¡Yipi! Vamos allá. ¡Hala! Cofrecito. ¡Yipi! ¡No! ¿Cómo vas a hacer puentes ahora? Esa es la gracia, ya no puedo hacerlos. Deberé conseguir otro personaje... otro crío, o... jodichen, pichen. Ya está, la verdad. Vale, voy a ir desbloqueando cosillas por el mapa mientras tanto, como este silly por aquí. Ya que de paso que vamos yendo. Si consigo transporto gemas... y si me sale con mucha suerte Nubilete en la siguiente versión, pues estaría muy gracioso, la verdad. A ver, bicho, por favor. Guay, muchas gracias. Ah, que no me... nah, retiro lo dicho. Retiro lo dicho, no te mereces mis gracias. Ya te estoy diciendo que mi cuenta americana, mi medio carrera, madre mía. Increíble. Es que, en verdad, Beido... o sea, nosotros hemos puesto también como regla en el Luzlo que no podemos usar personajes con escudos. Ay, no, otro bicho de estos, qué fuerte me parece. Vale, a ver. Voy a limitarme a usar a Lisa otra vez. Otro Lisa solos. Increíble. Increíble, madre mía, pedazo esquivo ahí, la verdad. Pero eso, una de las razones por las que tampoco estoy tirando en el banner de Noel, porque antes, por ejemplo, ya lo mencioné en el primer stream del Nuzlocke, no voy a tirar el banner de Noel, porque técnicamente Noel cuenta como personaje con escudo, entonces pues usarla va a ser como un poquillo ilegalísimo. Entonces pues tampoco tendrá mucha gracia tirar en ese banner, porque sería como perder un 4 estrellas. La verdad es que en lo que más recaemos ahora es un poquillo los deseos que nos den gratis del juego. Y pues, eso. Y también los personajes que nos dejen usar gratis, como Bárbara y todo esto. Y Cole y Xiangling y todo esto. Xiangling aquí va a servir de mucho. Hala, venga, para afuera. Genial. ¿Qué hora es? Espérate. Y 28, vale. Creo que puedo ir dejándolo por aquí. Lo dejamos aquí para el siguiente stream del Nuzlocke. Ahora toca hacer rey. Vamos a ver a quién podemos soportear. Este directo ha sido bastante divertido, bastante raro. Hemos pasado de racismo, terrorismo a... ¡Hey, muchas gracias por el follow! Muchas thank yous. Estamos literalmente a 2 de la meta, madre mía. Deseos del juego, es decir, 2 al año, literalmente. Y eso, y literalmente, quítale las... el que no podemos jugar eventos, literalmente no vamos a poder darle casi nada. A ver. Tengo técnicamente los deseos de aquí, pero los voy a usar para la siguiente versión. Creo. Los 4 pollos anuales, literalmente. Bueno, a ver, sadly este es el último stream de la semana, pero tengo el horario de la semana que viene pensado, así que lo pondré en Twitter y Discord cuando pueda.
Y la semana que viene se viene cargadita, más o menos, de streams. Así que guay, la verdad, divertido. Anyway, yo voy desapareciendo. Vamos a ver a quién podemos hacerle raid. A ver. Dice raid. Vale. Me está el mafioso con Genshin. Ahí os puedo pasar con él, la verdad. En plan, no me conoce ni nada, pero yo le sigo. Entonces, pues es en plan, toma raid, venga, por la cara. Porque sí. Para pasaros a alguien que esté jugando Genshin, porque luego tenemos a más gente. Para que, en plan, no hay nadie de Dream Rail ahora, la verdad. No sé a quién queréis hacer. Nos vemos el sábado. ¡Yipi! Anyway, no sé si. Clip copiado del portal. Ah, he hecho clip sin querer, qué fuerte. En fin, supongo que os voy a pasar con el mafioso al final. Porque XD, la verdad, sin más. So, yeah, that's basically it. Os paso con él y ya está. Sin vergüenza lo que digan las demás personas. Bueno, ya veremos a ver cuándo podemos continuar con el Nuzlocke. Lamentablemente, Kaya se nos ha muerto y no vamos a volver a verlo jamás. En fin, es que ni siquiera la historia creo que vamos a volver a verlo. Pero en fin, yo voy desapareciendo por aquí. Nos vemos la semana que viene, Moonies. Podéis pasaros también si queréis hablar conmigo o algo por el server de Discord o en Twitter y todo. Y tenéis como más updates de todo, básicamente. Pero eso, yo ya desaparezco. Muchas thank yous por venir al stream, ha estado muy divertido hoy. Kaya Lisa, por favor. Yo ya desaparezco. Stay Moony. Os paso ahora con Mafioso. Así que, hasta la semana que viene, Moonies. Chaus.